escuela la imagen era aproximadamente la misma. Había un letrero ahí en el centro que decía Escuela de Responsables de Milicia, que lo pintaron los propios alumnos en su entusiasmo de dar a conocer que aquí se preparaban los jóvenes oficiales. Esta escuela era una unidad bien organizada. Llegamos aquí para conducir a la escuela a combatir el desembarco. La primera razón es porque era la unidad más cercana a la zona del desembarco de la brigada mercenaria. Cuando me dieron la orden, tienen que imaginar todos los mil pensamientos que pasan por la mente de cualquiera al que le den esa responsabilidad. Fidel me había dado la orden que cuando llegara aquí me comunicara por teléfono. Lo llamé por teléfono, le dije: estoy en la escuela. Primera pregunta: estado de ánimo de la gente. Le contesté: muy bueno, moral alta. Siguiente pregunta: ¿por dónde vas a abordar a Giro? Tomé el mapa, conocía poco de la región, analicé los lugares y decidí entrar por Perico, que hay una carretera directa que conduce a Isabel y después a Güey Grande y Central Australia, que está a un kilómetro, dos kilómetros del pueblo de Agüey. Me hizo varias preguntas más. ¿Cuándo te vas? ¿Cuánto demora en salir de escuela? Le expliqué lo del transporte. Eran cerca de 900 hombres. Hacían falta decenas de vehículos. Estaban deteniendo la carretera. Todo vehículo que pasaba, descargando lo que tenía y formando una columna de camiones, es decir, una agrupación capaz de mover la escuela a la zona de los combates. La única entrada que había en el 61 era esta calle, la única. Venían de La Habana y de Matanzas, porque un hermano mío que vive en La Habana, de un batallón, vino de allá y vino precisamente, entró por aquí. Los tanques, los camiones blindados, toda esa serie de cosas. Cuando llegaron aquí, nosotros tuvimos que desembarcar en todas partes, en todo esto por aquí. Entonces aquí se mantuvieron dos días completos. Y dos días que no les faltó nada. Yo tempranito le dije a mi papá: Pipo, eso que se está oyendo no es un trueno. Mi papá me decía: muchacha, eso es trueno. Yo le decía: no, Pipo, eso no son truenos, eso son bombas. Cuando inmediatamente sentimos un carro alto para adelante que salió a avisar que habían desembarcado unos barcos en Girón, que no sé qué, entonces explicándole a la población todas esas cosas. Entonces nosotros nos batamos para acá y enseguida empezaron a pasar los carros con el ejército y esas cosas. Y ahí empezó el movimiento. Pueblo fabuyense, se está combatiendo una invasión mercenaria en la Ciénaga de Zapapa. Por tanto, el pueblo debe ser solidario. Necesitamos en este instante que todos ayuden con lo que tengan en sus manos para poder... El 17 de abril, en horas tempranas, se conoció de la invasión mercenaria que había entrado por Playa Girón y ya a la altura de las 7 y tanto de la mañana, el pueblo prácticamente todo estaba en la calle, se conocía ya que se estaba combatiendo en toda la zona de Playa Larga, del Parque. El comisionado de ese entonces, el compañero Rodolfo Carrasco, nos dio las instrucciones a mí y a otro compañero de montar un carro altoparlante para convocar a la población a que hicieran todas las donaciones correspondientes para montar un hospital. Al llegar aquí, en horas de la mañana, fue el primer lugar en que yo percibí claramente la alarma de la gente del pueblo y la disposición. Había bastante movimiento de gente, habían caído en combate algunas personas de aquí, entre ellos Antero Fernández, que era el jefe de la pequeña unidad militar de policía que había aquí en el lugar. Y la gente estaba ya en campaña, vestido de uniforme y en disposición de alerta para la lucha contra la invasión.
vinieron a hablar conmigo los de la policía. Y hablaron muy reservados. Y le dijeron a mi esposo, como él era el que dirigía la milicia, ve a buscar los compañeros. Y me dijo, vieja, ven acá. Digo, ¿qué pasó? Digo, mira, te voy a decir la verdad. Hay una invasión, cuídame los muchachos y que te cuides tú. Mira a ver todo lo que tú puedes hacer. Agua fue vital para la atención de la gente. Y salimos a organizar el casino español aquí para montar el hospital de campaña. Vino una compañera de la federación y me dijo que me presentara aquí en la casa que era del doctor Livieta Torres Mendía, que fue comandante de la sierra, iban a montar un hospital. No creo que yo pude pensar mucho porque no tenía conciencia de realmente de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar. Pero como a las 10:30 de la mañana, ya los muertos ya pasaban, ya las calles estaban llenas de sangre, los carros pasaban con heridos y fallecidos por la calle. Y yo dije, dentro de mi casa no me puedo quedar, tengo que ser uno más en la calle. En eso pasa mi mamá por la calle en una ambulancia y le dije, me voy. Ella viró y dice, ¿para dónde tú vas? Y yo, ¿para dónde mismo estás tú? Dentro de la casa no se hace nada. Pueblo tramoyense, en la mañana de hoy nos convocamos para el apoyo a los hospitales que ya están instalados. Ahora necesitamos la alimentación para los heridos y combatientes. Depende de todos nosotros hacérsela llegar. Los convocamos de nuevo. Aquí habían muchos compañeros voluntarios ayudando en la cocina. Existían las cocinas populares, que cada persona en su casa elaboraba lo que tenía. Y entonces se pasaba un carro recogiendo esa comida para conjuntamente, cuando se transportara la que se elaboraba aquí, ir en conjunto a distribuir al frente la comida. Empezamos a traer calderos grandes. Alicia Torres, que vivía ahí atrás, también prestó bastante calderos, bastante cosas. Entonces yo, las muchachitas que venían jóvenes, la iba cogiendo para ir preparando panes, preparando galletas, lo que hubiese. Teníamos que escoger los frijoles y el arroz ahí en el ayuntamiento. Resolvimos en una bodega también cosas de alimento, cosas de latería, que era lo que más falta nos hacía. Aquí en Hawái no durmió nadie, porque el que se acostó no logró dormir. Porque ya les digo, eran las calles ensangrentadas, eran los pitos, eran las sirenas, los carros. Habían compañeros de la JR inclusive que iban con una lata de pintura y una brocha, y los panelitos, los piscicorres, los carros que tuvieran alguna capacidad, se les decía, compa, para frente, dale. Le pintaban una cruz roja y se iban para frente. No eran carros especializados ni era nada, eran carros particulares, en su mayoría los que fueron a recoger los heridos y los muertos. Por abajo de los carros se veía chorreando la sangre de los heridos que venían en esos camiones. No era fácil, no era posible dormir. Ya había sucedido el bombardeo de las guaguas, había muchos compañeros que habían sido quemados, iban a montar un hospital para quemados. Agüey mantuvo la atención a los heridos, se agenció para lavar la ropa del hospital con motivo de eso, es decir, el pueblo, las mujeres, en cocinar. Yo debo decir que comí por primera vez algo el día 18 allá en Playa Larga, suministrado por Hawái, que lo cocinaban aquí masivamente, era para miles de hombres. Y Hawái dio respuesta a esa expectativa. La madre de nosotros salió para la clínica de Pepe Vera para donar sangre. Cuando regresa, ya viene con una serie de ropa sucia de allí del hospital, de la clínica, y entonces automáticamente pega a organizar esto aquí y a poner bateas y tanques de 55 galones con agua y cosas de esas, y planta aquí una lavandería. Hablaban de trabajar, de que hacía falta el ayudar, de que todas debían colaborar, de que todas debían ayudar y para que todas esas sábanas pudieran lavarse rápido, lo más pronto posible, para poder ayudar en los hospitales que se habían montado. Entonces me dice a mí,
reúna dos o tres amiguitos tuyos y vayan a buscar leña. No tenían jabón. Y se mandaron por el barrio, a mi hermana, a mí, nos mandaron por el barrio, que estábamos chiquitas, a buscar con una cajita todo el que pudiera dar un poquito de detergente, una astilla de jabón, lo que pudieran donar para poder empezar a lavar. Empezamos a traer leña para acá, eso fue desde que pegó prácticamente el ataque por Girón, y cogimos, y allá atrás empezamos a poner los tanques 55 galones para hervir la ropa, porque la ropa había que hervirla, todas las sábanas esas embarradas de sangre había que hervirla, había que enjuagarla, cargando agua y toda esa serie de cosas de ahí. Y bueno, eso fue hasta, como dijo la hermana mía, hasta 3 días después de la ESO.